que le pone el nombre Abuela de Plaza de Mayo a nuestro salón de reuniones, donde damos tantos debates, tantas discusiones en beneficio de los compañeros. Así que, Estela, te invitamos, por favor, a que seas con nosotros. Los cuatro. Los compañeros de La Plata, bueno, la placa la hicimos especialmente para hoy, para homenajear en voz a todas las abuelas y a toda la lucha que dan permanentemente. Claro, bueno, esto es una emoción enorme que me llevo, me han dado fuerzas y ganas de seguir con más ímpetu que nunca, porque primero somos colegas, docentes y aparte argentinas, argentinos que sabemos qué es lo que tenemos que hacer y en qué momento estamos y cuánto falta para tener la patria querida y aquel sueño de la patria grande también con los países de Latinoamérica. Va a llegar, pero depende de nosotros. Así que me dan fuerza, les doy fuerza y esto es en un intercambio de amor y de lucha, sobre todo con ese temperamento del maestro, del docente, del que está formando generaciones para bien. Así que me voy muy feliz, muy emocionada, muy agradecida del homenaje a la institución y sobre todo ese de esta novedosa valija que va con información, sobre todo para generar derechos y enseñar a las personas que se educan en las escuelas que cada uno nace para ser feliz, que lo merece y que sus derechos se cumplan de aquellos que tienen la obligación de dárnoslos. O sea, en fin, un alimento para el alma lo de hoy.